al punto de pregonar a nuestra colonia tonal. ¡Aplausos! Una cosa os quiero pedir, no os vayáis a enojar ni tampoco me vayáis a putear. ¡Hemos llegado a esta colonia que es gloriosa! Cuna de personas ilustres y respetadas. Colonia Tonal, la perla maravillosa. Colonia bonita. Oh, mi colonia mala. ¡Aplausos, señores, para la colonia Tonal! Gente que ha dado muchos aportes, tenemos doctores, abogados y contadores, pero también han cultivado el deporte, pues abundan nuestros entrenadores. Colonia Tonal, nuestro cacique ancestral, yo te digo que has traído el destino. He venido anunciándote nuestra fiesta patronal junto al señor alcalde Don Roberto Aquino. Vamos a saludar a una gran emprendedora. Es una mujer con muchas bendiciones. Se ha distinguido por ser de la Tonal, la fundadora, y también pertenecido al Club de los Leones. ¿Quién será? Ella no ha sido mala gente con ninguno. Con tus tres hijos, ella feliz a su casa llega. Ella nació el 2 de agosto del 51, saludemos a María Ángela Benítez de Vera. ¡Bravo! ¿Dónde está Ángela? ¿No ha venido? Ah, pero se ve que bien conocida, porque veo que todos gritaron, ¿verdad? Cuando se trata de chambre, están encima. ¡Eso! Nos conoce. Es que aquí solo con gente que es bien morbosa. Por eso yo no le quiero creer ya a tanto chambroso. El 22 de mayo fue el día de su nacimiento. Esperamos que de la Virgen sea bendecida y que siempre tenga muy buen su sentimiento, como doña Vichy, que es bien conocida. Nuestra Virgen que proteja a esta noble mujer. Y muy orgullosa le vamos a pregonar. Madre de tres hijos, ya los hizo crecer. ¡Aplausos le pido a María Victoria Salazar! Bueno, señores, vamos a decirles que ya estuvo suficiente de haber recitado todos mis pregones. Colonia Tonal, bendito sea tu gente y a Dios le pedimos muchas bendiciones. Al campo de la feria vayan a diario. Escuchen mis palabras finas y lisas. Hagan ejercicio allá en el estadio, pero no se les olvide ir a misa. ¡Oh! Espero con mi pregón no haberle causado daño, pues lo que quiero es su vida alegrar. Primero Dios, los veré el próximo año para en esta colonia bendita venirles a pregonar. ¡Bravo! Y ahora por aquí, que os van a entregar lo que dijo Alfredo Espino, el que se asomó por el pajarito que por el hueco asoma. El pajarito que por el hueco asoma para beber rocío y para entregar el diploma. ¡Bravo! Hay que hacerlo. ¡Venga para acá! ¡Aquí venga! ¡Acuérdense! ¡Achuta, nene! Gracias. Bueno, señores, todo esto, lo que comienza tiene que terminar y nos vamos a otro lado porque vamos a pregonar. Y a ver, ¿qué es lo que habéis preparado aquí? ¡Ah, hombre! Miren, aquí está yuca, aquí hay yuquita, venir, comer, ¿cómo se llama el otro virus? ¿El ecovirus? Quiero decirles a todos mis amigos que les traigo una noticia fenomenal que quiero compartir contigo, pues vengo anunciando la fiesta patronal. En esta colonia encuentras la amistad, que son otorgadas de todo corazón. Tenemos cerca la universidad, la San Germán y el Instituto Thomas Jefferson. Tío, ya vamos a comenzar nuestro alegre pregonar. Este año espero que no se enoje ninguno,
porque cuesta mi copla recitar. Con mucha alegría, solo pregonaré a uno, después todos nos iremos a celebrar. Pero en la Calonio 14 es persona consentida. Con Antonia Joel, mucho tiempo ha vivido casado, hombre de gran sabiduría, a sus 80 años de vida. En sus años mozos era todo un galán. Jugar fútbol siempre fue su sueño. Jugó en los Leones del Sonsonate y el Huracán. Y por 25 años trabajó en el Banco Salvadoreño. La bendición de la Virgen siempre va a tener. Con la Virgencita la bendición perdura. Ven al parquecito de la 14 si lo quieres conocer. A nuestro amigo José Ariste de Segura. Fuerte el aplauso para don José. Se encontrará por aquí don José, que levante la mano. Don José. No está, bueno, vamos a seguir. Me alegra haber visto una sonrisa con este pregón que es medio chiflado. No se les olvide que tienen que ir a misa con toda su familia y su vecino de al lado. Todo ha sido alegría y diversión, pero nos tenemos que marchar. En esta colonia yo dejo mi corazón que está a punto de llorar. Me voy con una gran tristeza, pues debo a España regresar. Cuando pase la fiesta, pónganse a trabajar, que yo me voy a otro lado a pregonar. Bueno, tías y tíos, pues ha llegado el momento de ir a pregonar a otro lado, por favor. Subir, subir de nuevo los carruajes que nos vamos. Acerquémonos, tíos y tías, acerquémonos que vamos a pregonar, pero antes de todo, cuidar. Cuidar es que estás hecho aquí, en la oficina del obispo. Acercaos. Tíos y tías, venid, acercaos. Que se agacha, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a pregonar. Fran, acercaos, tío. Acercaos que vamos a pregonar ahorita aquí en... Buenas tardes, queridos amigos y amigas, que estamos aquí en las oficinas de turismo. En este momento vamos a pregonar porque hemos venido tras los siete mares para venirle a decir este pregón que nos están haciendo con todo el corazón. Y de esto es algo maravilloso. Y queremos decirle, Frank, que de usted estamos muy orgullosos. Aplausos, señor. Alto parte el murmullo del mar y la ola. Llegamos al círculo más valioso de Sonsonate, pues traemos unas coplas de la corona española hasta la tierra bendita del coco y del chocolate. ¡Aplausos, señores! ¡Sonsonate! Por primera vez estamos haciendo estos pregones en la oficina de turismo y realmente estamos muy anonadados, por eso es que estamos bien asombrados. Con luz de luna, sol y de algunas velas, hemos llevado especias de la tierra. Viajando en nuestras carabelas, pregonaremos en el museo del ferrocarril. Vamos a decir coplas sin ninguna atadura. Año con año jamás pregono a los mismos, pues le doy mis laureles al muralista y sus pinturas, y si prefieren, en esta bella oficina de turismo. Lo siento, tío. A veces hay un señor, Pechito, que parece pastilla loca. Es un viejito que es muy bueno para bailar. Rica, canta, con ritmo al son que le toca. Para él fue hecho
de pregona. Baila como trompo sin dejar de girar. Es muy exigente, le gusta poner leyes. A Juan Carlos Cabrera lo mandan a trabajar. ¡Aplausos para nuestro coreógrafo, Juan Carlos Cabrera! Pero si de grandes amigos esto se trata, aquí les voy a pregonar a alguien que no está ruco. Pues tu buen humor, de nadie se escapa, nuestro gran amigo es el payaso del grupo. Es muy servicial, atento y buen trabajador, pues él dice que tiene un adorable destino. Es de mirada coqueta, malicioso y seductor, Francisco Javier, sabemos que amaron. También quiero saludar en nombre de todos mis corsarios, que estamos orgullosos de ellos todos los días. Por eso les pregonamos a los grandes empresarios, Teresa Bruno, Guadalupe Calderón, José Hernández y Marta Irene, la de las artesanías. Aplausos para nuestros empresarios que confían en nuestro trabajo. Son grandes empresas de mucho prestigio. Frozen, Crazy Roller, Jefe Nacho, Jardín de Artesanía, las cuales les agradecemos por su prodigio. Ven a comprar sus productos, te atenderán con alegría. Pero en este pregón haremos la verdad reveladora. En esta ciudad que es mi lindo Sonsonate, pues hay más empresas junto a la gran locomotora. Y hay anitres de los helados y el mundo de chocolate. Pase adelante, ocupe el mejor palco. Junto a este hombre jovial que es una gala, con más de 40 años, responsable de la Tacuzcalco. Saludemos a Pedro Araya, motorista de la gala. Pero si de algún pueblo quieres aprender, hay que ayudar a todos con los deberes. Inscribe a tus hijos, ya que debes conocer que aquí funcionan de arte los talleres. ¡Aplausos, señores, para los talleres! Ven al taller de danza y mueve la cintura. En el taller de teatro aprenderás actuación. Con gusto puedes venir al taller de dibujo y pintura, y en el taller de fotografía captarás la atención. Pero si de novedades se trata, queremos anunciarlo con gran sinceridad. Con platillos, bombos, bandas y estandares, el taller de arte circense es nuestra novedad de la Academia Municipal de Ayacucho. En este momento nos tenemos que marchar. Disfruten del refrigerio que aquí les van a dar. Entre tanta alegría queremos saludar a Joseph Campos, conocido como Frank. Aquí todo es transparente, no existe amaño. Con las personas que nos siguen nos vamos a ir, espero visitarlo hasta el próximo año.